en algún momento, en el cierre del mes de Av, o en algún momento en el comienzo de Elul. Y allí, justo en la temporada de preparación, antes de Yom Teruah, viene Juan el Bautista a decir: es tiempo de arrepentirnos, tiempo de hacer Teshuvá, tiempo de regresar al Eterno. ¿Ok? ¿Estamos ubicados? Ok, y esto es lo que estoy trayendo al compartir esta fuente. Bien importante. Ok. Habiendo dicho esto, luego de Juan el Bautista hace la invitación a todas las personas que vinieran a las aguas y arrepentirse, aparece Yeshua y también va a las aguas. Luego de Yeshua ir a las aguas, entonces fue llevado por el Espíritu, así dice la narrativa, a el desierto de Judea, donde estuvo 40 días en el desierto. Ahora, miren dónde está. Está al ladito ahí del Mar Muerto, ¿ok? Traje esta foto para ubicarnos. Estuvo 40 días en el desierto. Yo te dije, hermano, que patrones nos hablan y nos conectan a un concepto, a un mensaje. Así que usted puede simplemente aislar a Juan el Bautista bautizando en las aguas. Aislar el hecho de que Yeshua está 40 días en el desierto. Pero ¿qué tal si yo te digo que estudiemos Juan el Bautista anunciando el tiempo de arrepentimiento, Yeshua los 40 días en el desierto, que lo veamos dentro del contexto del tiempo de la preparación antes de Rosh Hashanah, Yom Teruah, o el tiempo de preparación antes del nuevo año, o el tiempo de preparación antes de lo que se llama el día del Señor? ¿Por qué es importante nosotros estudiar Juan el Bautista y los 40 días de Yeshua en este contexto? ¿Por qué es importante? Porque así es que nosotros entendemos el concepto que se está trayendo con este patrón. Y el mensaje para hoy está revelado en el patrón, en este patrón. Así que cuando voy a la escritura y lo estudio de esta forma, puedo ver este patrón, y al ubicarme en espacio y tiempo que yo mismo estoy en este tiempo, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: así como Yeshua se preparó, así como Juan el Bautista anunció, tú y yo tenemos que estar preparados. Esto es un tiempo relevante. No podemos coger este tiempo como algo liviano. Importante, porque también dentro de la escatología judía, o la forma en que los judíos ven el futuro, usan estos patrones. Y precisamente el patrón de los 40 días y este patrón, donde estamos viendo a Yeshua en el desierto, donde estamos viendo el momento en que Juan el Bautista está anunciando el tiempo de arrepentirnos, en la escatología del judaísmo, se utiliza este patrón de 40 días para establecer parte del fundamento de la teología, o de la escatología, o de la forma de ellos entender los eventos del futuro. Y vamos a tratar de explicar algo de esto ahora. Ok, espera, hermano, que estemos entendiendo esto. Vamos a entrar un poco más profundo, ok, en este evento de Juan el Bautista bautizando Yeshua en los 40 días y demás. Ok, vamos a ver esto. Marcos 1:9. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsa a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás.
y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. ¿Ok? Otra vez te digo, aquí hay mucho que decir, hay mucho que enseñar, pero no vamos a quedarnos estudiando cada uno de los componentes profundos que se puede hacer. Vamos a juntar todos estos elementos. Juan el Bautista, anunciando el tiempo de Teshuvá. Yeshua, 40 días en el desierto. Todos estos componentes o elementos del patrón nos ubica una vez más aquí. ¿Estamos? Ok. Así que posiblemente, oye hermano, miren la palabra que estoy usando. Posiblemente Yeshua fue bautizado una semana antes de comenzar Elul o comenzando el mes de Elul. Más o menos. Yo no estaba allí. Ok. Pero podemos ubicarnos un poquito. Así que los 40 días de Teshuvá, que serían estos días de Teshuvá, los 40 días de Teshuvá, en algún momento entre el comienzo de Elul, y escuche bien, dependiendo de qué evangelio tú estás leyendo, Yeshua estuvo entonces en el desierto en algún momento en o antes de Elul y en algún momento antes de Rosh Hashanah o Yom Teruah. Importante. Ok. Si usted, pero pastor, el mes 6 solamente son 30 días. Pues, ¿qué te estoy diciendo? Que a lo mejor fue una semana antes o unos días antes de Elul. Yo no sé. Pero si vamos a cuadrar esos 40 días, tiene que ser en algún momento antes de Rosh Hashanah, porque Yeshua, literalmente, cuando sale del desierto, él habla acerca del gran día del Señor, y el gran día del Señor, pues, es Rosh Hashanah. ¿Ok? Así que repasamos, estamos ubicados, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, Yeshua, después de los 40 días, él regresa a la sinagoga. Lucas 4:14, mira lo que dice. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él y se divulgaron por toda aquella región y enseñaban en su sinagoga siendo alabado por todos. Ahora, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, ¿ok? Y según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y cito lo que Yeshua leyó de este rollo de Isaías que se le dio. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, para entender lo que está ocurriendo, en el primer siglo, cuando se leía la ley y los profetas en la sinagoga, se esperaba que los que leyeran estuvieran de pie. No están sentados, están de pie leyendo. Y no solo los sacerdotes y levitas, sino también los israelitas comunes se les permitía leer las escrituras públicamente. Así que cada Shabbat, 7 personas leían, un sacerdote, un levita y 5 israelitas ordinarios. Así que dentro, como Yeshua no era ni levita ni sacerdote, pues como israelita fue uno de los que tuvo su turno en leer. Cuando leyó, se le dio esa parte de Isaías porque era lo que correspondía a la lectura de esa semana. Y lo que impactó a la gente fue cuando él dijo, y hoy se acaba de cumplir esto. Como que refiriéndose a que él era ese ungido para anunciar a los pobres la buena nueva que se refería a Isaías. Ahora, debemos recordar que cuando los libros antiguos se mencionan en las escrituras, veían en forma de rollos, como en la foto que tenemos ahí. Y estos rollos eran generalmente hechos de piel de animal que se alisaba en un lado para escribir. Algunos de los rollos más impresionantes y raros
Thank you.